ciudad tiene que darse su propia definición de ciudad inteligente. Tequila tiene esa definición de lo que es una ciudad que es storytelling, donde realmente la gente mejora su ciudad, apoyada por elementos tecnológicos. Yo creo que Tequila en el 2040 tiene todo para ser la ciudad más inteligente y moderna de México. Veo en un Tequila lleno de jóvenes que dominan la tecnología, una ciudad llena de herramientas para que en un futuro tengamos... Un proyecto de ciudad inteligente debe mitigar el estrés de vivir en una ciudad y hacer que socialmente, económicamente, inclusive a nivel ambiental... Porque queríamos precisamente demostrar que se puede combinar la tecnología más moderna con lo que es la cultura propia de un lugar sin perder la identidad del propio lugar. Lo estamos haciendo que Tequila sea más segura, estamos haciendo también que podamos analizar tráfico, analizar flujo de gente y analizar cuando hay picos por algún evento, algún motivo, pueda ser más ágil la ciudad en adaptarse. Tequila inteligente integra sensores, integra Vida Analítica, Access Points, aplicaciones. Lo que nosotros hacemos es tomar todo eso, combinarlo y regresarlo a la comunidad para que ellos lo usen. No solamente los que viven aquí, sino que también nos visitan. Eso es lo que hace la solución única, trabajando para la gente. Nuestra intención es paulatinamente ir creciendo todos los servicios hasta cubrir justamente en el 2040 toda la ciudad y sus alrededores. Entonces, queremos que todo esto vaya armónicamente desarrollándose en conjunto con la tecnología. El impacto que tendrá el proyecto de Tequila Inteligente en nuestra ciudad son dos cosas. Para los que vivimos aquí en Tequila, es una oportunidad de negocios, es estar más informados y actualizados. Para el turista, es darle una seguridad, una tranquilidad, que pueda venir a disfrutar de su estadía y poder comunicarse a todo el mundo. Tiene que ver con accesibilidad, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con innovación y tiene que ver con gobernanza. Y solo le metemos tecnología y le metemos todos los conceptos de ciudad inteligente, pero de una forma holística, integradora, creo que esa es la verdadera inteligencia de Tequila.